porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En nuestra caminata por las páginas de la Biblia, hoy pretendemos alimentarnos del mensaje que se encuentra en Ezequiel capítulo 8, porque así como Jesús, entendemos que para vivir necesitamos alimentarnos de toda palabra que sale de la boca del Señor. Pero antes, pidamos la bendición de Dios. Señor, al abrir tu palabra pedimos que nos asistas con tu espíritu al leer, al meditar. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Desde el capítulo 8 de Ezequiel hasta el capítulo 11, en cuatro capítulos, hay una visión que hoy comenzaremos al meditar, al leer el capítulo 8. Esa visión tiene que ver con el abandono de la gloria de Dios, del templo de Jerusalén, por la actitud y actividad pecaminosa de su pueblo. En el primer versículo leemos así: en el día quinto del mes sexto del año sexto, yo estaba sentado en mi casa, junto con los jefes de Judá. De pronto el Señor puso su mano sobre mí. Miré entonces y vi, ahí está recibiendo una visión, una película, un film, un video. Miré entonces y vi una figura de aspecto humano. De la cintura para abajo ardía como fuego. De la cintura para arriba brillaba como el metal bruñido. Aquella figura extendió lo que parecía ser una mano y me tomó del cabello. Un viento me sostuvo entre la tierra y el cielo y en visiones divinas me llevó a la parte norte de Jerusalén hasta la entrada de la puerta interior, que es donde está el ídolo que provoca los celos de Dios. La presencia de Dios había sido reemplazada por ídolos. Y el profeta interpreta que ese ídolo provoca, ¿no?, los celos de Dios, porque un Dios fiel espera reciprocidad, es decir, fidelidad. Allí estaba la gloria de Dios en el campo, y Dios me dijo: hijo de hombre, levanta la vista hacia el norte. Yo miré en esa dirección, y en la entrada misma al norte de la puerta del altar, el ídolo que provoca los celos de Dios. También me dijo: hijo de hombre, ¿ves las grandes abominaciones que cometen los israelitas en este lugar y que me hacen alejarme de mi santuario? Es decir, el santuario era el lugar de encuentro especial entre Dios y sus hijos. Pero ellos reemplazaron ese lugar por la presencia de Dios por otros ídolos. Realmente no has visto nada todavía. Peores abominaciones, peores acciones vas a ver. Después me llevó a la entrada del atrio. En el mismo muro había un agujero. Entonces me dijo: hijo de hombre, agranda el agujero del muro. Yo agrandé y me encontré con una puerta. Dios me dijo: entra y observa las abominaciones que allí cometen. Yo entré y a lo largo del muro vi pinturas de todo tipo, figuras de reptiles, de animales repugnantes y de todos los malolientes ídolos de Israel. Es decir, todas esas figuras eran los ídolos a quien ellos adoraban en reemplazo del verdadero y único Dios. Versículo 11. 70 jefes israelitas estaban de pie frente a los ídolos rindiéndole culto. Y entre los que rendían culto de esos jefes estaba Jazanías, hijo de Safán. Cada uno tenía en la mano un incensario del cual subía una fragante nube de incienso. Versículo 12. Y él me dijo: hijo de hombre, ¿ves lo que hacen los jefes israelitas en los oscuros nichos de sus ídolos? Andan diciendo: no hay ningún señor que nos vea. El Señor ha abandonado el país. Y añadió: ya los verás cometer mayores atrocidades. Quiere decir que en la adoración de los ídolos que hacían a escondidas, todavía se jactaban
de que no eran vistos por Dios porque Dios ya no estaba, porque Dios no se interesaba en ellos, por lo tanto Dios no conocía su prostitución espiritual, su infidelidad espiritual. Versículo 14. Luego me llevó a la entrada del templo del Señor a la puerta que da hacia el norte y allí estaban unas mujeres sentadas que lloraban por el dios Tammuz. Es la única vez en la Biblia que aparece este dios con este nombre y era porque aquellos pueblos vecinos creían en Tammuz como el dios de la fertilidad y por eso las mujeres sentadas lloraban. Entonces Dios me dijo, hijo de hombre, ¿ves esto? Todavía vas a ver atrocidades mayores. Versículo 16. Y me llevó al atrio interior del templo, a la entrada del templo entre el vestíbulo y el altar había unos 25 hombres que estaban mirando hacia el oriente y adoraban al sol de espaldas al templo del Señor. El sol es un astro que había sido creado por Dios. Entonces, de espaldas al templo del Señor adoraban lo que había sido creado por Dios en lugar de adorar al Creador. Versículo 17, me dijo, hijo de hombre, ¿ves esto? Tan poca cosa le parece a Judá cometer tales abominaciones que también ha llenado la tierra de violencia y no deja de provocarme. Mira cómo me enardecen, pasándome por la nariz sus pestilentes ramos. Por eso voy a actuar con furor. No tendré ni piedad ni compasión. Por más que me imploren a gritos, no los escucharé. Y esta parece una frase demasiado fuerte para un Dios que reiteradamente manifiesta su espíritu de conciliación, su perdón, su comprensión, su compasión, su insistencia. Pero toda compasión, toda insistencia, todo amor, todo perdón tiene un límite. Y ellos ya habían llenado la copa, ya rebalsaba esa copa de paciencia. Y ese Dios que tantas veces les había advertido, que tantas veces los había llamado, que tantas veces le había dado oportunidades, ahora dice, voy a actuar con justicia, voy a actuar con firmeza y ya no voy a escuchar. Es decir, ya se pasaron del tiempo de oportunidades, ya se pasaron del límite, ya no hay más tiempo, ya no hay más oportunidades. Y esto que parece así muy duro de parte de Dios, nos enseña con claridad que la misericordia de Dios tiene un límite. Y a veces nosotros cuando vemos injusticia decimos, ¿cuándo Dios va a intervenir? ¿Cuándo va a poner cada cosa en su lugar? ¿Cuándo será justicia definitivamente? Así que hasta nosotros mismos pretendemos que Dios termine con el mal y con el pecado, solo que pensamos que lo haga con otro que no lo haga conmigo, que a mí siempre me dé otra oportunidad más. Y Dios siempre da una oportunidad más, pero un día será la última. Yo no estoy en condiciones para decir que esta oportunidad puede ser la última para mí y para usted. Yo no sé. Pero sí sé que la única oportunidad que merece ser atendida es la presente. Porque esa es la única que está en nuestras manos. Por eso yo quiero invitarlo, invitarte, suplicar, pedir que aprovechemos esta única oportunidad que tenemos ahora, que es esta y no otra. Que aprovechemos la oportunidad que Dios nos da para que todavía que estamos en tiempo de misericordia, nos preparemos para cuando ya no haya más tiempo. Confía tu vida a Dios. Decide hacer su voluntad. Decidámoslo ahora.
Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tus advertencias claras, por llamarnos la atención, por decirnos que un día será tarde. Y gracias por darnos ahora una oportunidad que queremos aprovechar para confiar, para depender, para hacer tu voluntad. Quédate con todos nuestros amigos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Nos reencontramos mañana, Dios mediante, para seguir siendo reavivados por su palabra.